si nos referimos a transporte refrigerado Yadid, para muchos es desconocido. Pero si mencionamos la palabra surti, faltaría un complemento central de vital importancia. No sé qué tanto sabemos de asesorías publicitarias en políticas. Ligada a esta con Oman Televisión, nos vamos identificando un poco más. Pero el complemento vital y neural al que nos referimos es la base sólida y matriz engendradora de estas pequeñas empresas que toman respeto, organización, disciplina y compromiso cuando nombramos a Salsamentaria Surtiperros La 34. Pero aquí no nos vamos a detener, porque ya sabemos que Surtiperros La 34 es sinónimo de Pedro Omar Ascanio Muñiz, que con su visión y empuje empresarial, este inquieto amigo ve coronado una de sus más arduas gestiones, el cual es, por fin, poner al servicio de todos los hogares monterianos la adquisición legalizada por parte de la Comisión Nacional de Televisión, su anhelado canal de televisión TV5. TV5, otro más con el sello y la calidad de Pedro Omar Ascanio Muñiz, al igual que Surtiperros La 34, elegidos por una prestigiosa universidad como es Luis Amigó. Como empresario próspero de la región, parte en dos la historia de la adquisición de un canal de televisión para Montería, ya que este, TV5, está reconocido por la Comisión Nacional de Televisión de Colombia. Mediante su licencia de libre funcionamiento, logró este que nos tiene henchidos de alegría y orgullo. Será para Montería y sus alrededores noticia de primera y de beneplácito que contemos con un canal de televisión nuestro y que nos dé información noticiosa de todos los géneros como sociales, culturales, judiciales, políticas, actualidades y farándula. Todo será en aras de que genere adelanto para la ciudad y fuentes de empleo directos e indirectos para los diferentes programadores que elijan llegar a nuestro canal. Se identificará Montería con su canal de televisión TV5. Trabajaremos con orgullo y calidad para mantenerlos al tanto del diario acontecer noticioso de Montería y Córdoba, por medio de mi humilde y selecto grupo de muchachos dotados con lo último en tecnología de cámaras y demás equipos, llegando al más apartado rincón del departamento solo con la noble intención de traerles información veraz y objetiva. Nuestras manifestaciones culturales tendrán sitio especial, porque esta carga cultural que posee Córdoba tiene que estar valorada por nuestra teleaudiencia. Así que sentiremos más el porro, guapirrearemos en las corralejas, el burro estará contento y el bullerengue moverá más la colita. Todos los estratos de esta querida Montería tendrán participación en TV5, desde Pitolandia hasta El Limonar, desde Bolsillo Largo hasta Camilo Torres, pasando por El Recreo y La Castellana. Todos estarán en pantalla sin tener en cuenta ningún distingo. En fin, son tantas las cosas buenas que llegarán, que mejor sea TV5 que se las cuente y se las presente.